venía a escuchar un poco de blues tradicional, recorrido por distintas épocas, como un poco a los comienzos, el señor Charlie Patton. 100 años atrás. Escribió este hit hace 100 años. Yeah.
Thank you.
amables. Abbiamo sentito questa canzone già con l'orchestra di Big Band, The Swing, negli anni 30. Però per supposto dovevamo poner mure. Thank you.
señor Luis. Señor Luis. Genio de la trompeta. Que, no, que con limón o sin limón no tenía problema, Luis. Él lo hacía sonar igual. Thank you.
it's gone. Thank you.
Thank you.
I'd rather be there, same thing.
Gracias. De Chicago, el señor Muddy Mississippi Waters. Es una versión un poco así, en ese estilo, un poco más Mississippi. She got a tick, sick and dying on a few days. She got a tick, sick and dying on a few days. All the medicine I can buy, none of that doctor she can die. She got a tick, sick and dying on a few days. When she's dead, I'm going back to better be. Yeah. When she's dead, I'm going back. Bien, bueno, volvemos a recordar, para quien comprar un par de discos con
15 temas cada uno, grabado con toda gran parte de la escena del blues de Argentina. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, así que espero que hayan pasado un grato momento. Así que nos vamos después a conocer un poco Zaragoza, que no conocimos nada. Tengo a mi izquierda el señor Cristian Morana, un gran aplauso para él. Del Bajo Flores. Podría decirlo. Señor de la Peseta, el señor oriundo de Córdoba, de las Cápsulas, Mateo Tercero. Tengo de la Rosa. Quienes habla Daniel Jiménez, así que bueno, seguimos con un poco del señor Maddy Mississippi.
Sigue la música, sigue la fiesta.